Cuando pienso en Japón, lo primero que me viene a la mente es... Por supuesto, anime y manga. El lugar idóneo para sumergirte en la cultura del anime y manga es Nakano Broadway. Broadway es un centro comercial que abrió en 1966. En él puedes encontrar una gran variedad de tiendas y restaurantes. El edificio consta de 3 pisos subterráneos y 10 pisos al nivel del suelo. En la cima de este edificio se encuentra una terraza con alberca y jardín abierta para los inquilinos que habitan a partir del 5º piso. En las 3 plantas superiores, de la segunda a la cuarta planta, encontrarás cerca de 350 tiendas relacionadas con el manga, el anime, el coleccionismo, el mundo idol y los juguetes japoneses. El día de hoy me vine a explorar Nakano Broadway junto a mis amigos Eddie y Erika. Sí, es mi tocaya. Ellos también son mexicanos y viven aquí en Japón. Una de las aficiones de mi amigo Eddie son los juguetes japoneses, por lo que está más que encantado en acompañarnos el día de hoy. Honestamente no me considero una consumidora asidua del anime, manga, juguetes o piezas coleccionables. Sin embargo, creo que si vienes por primera vez a Japón, es importante que vengas a este lugar, ya que representa una parte valiosa de la cultura japonesa. Más allá del Japón tradicional o futurista, este lugar representa una parte importante de la sociedad japonesa, ya que aquí se mezcla historia, pasión y cultura, 3 cosas que no puedes tocar, pero que irónicamente, aquí, en Nakano Broadway, puedes adquirir a un módico precio. Una de las tiendas con mayor presencia dentro de Nakano Broadway es sin duda Mandarake. Mandarake es la cadena de tiendas de manga, anime, juguetes y piezas coleccionables más grande del mundo. De hecho, en 1987 abrió su primera tienda aquí, en Nakano Broadway. Cuenta con más de una veintena de tiendas dentro de Nakano Broadway, cada una con una temática diferente. Esta tienda está ubicada en el 3er piso. Se especializa exclusivamente en manga. El manga es el equivalente a las historietas en Japón. Las temáticas que abordan son diversas, desde historia, romance adolescente, ciencia ficción, hasta temas profundos y filosóficos. El manga se ha convertido en un aspecto importante y casi inevitable en la identidad japonesa. Esta tienda, por ejemplo, tiene muchos artículos de mi anime favorito, Sailor Moon. Es un viaje completamente a la nostalgia. En esta tienda puedes encontrar desde películas,
CDs, videojuegos, accesorios. ¡Mira! ¡Hasta el cetro lunar! Tiendas que llamó mucho mi atención es esta tienda de muñecas de nombre Dolphy. Como puedes ver, estas muñecas tienen características similares a personajes de anime. En esta tienda puedes escoger el tipo de cuerpo, ojos, cabello, vestido, accesorio y hasta género. ¿Sí? Ese de ahí es un chico. Como pueden ver, los juguetes son uno de los principales artículos que se venden dentro de las tiendas. Mientras comprábamos, mi amigo Eddie me contó un poco de la historia de este tipo de juguetes japoneses. Después de la Segunda Guerra Mundial, con todas las latas de atún que quedaban, Japón empezó a fabricar robots. Robots que de hecho imitaba de lo que ya hacía Alemania anteriormente. Los japoneses son muy buenos imitando procesos y mejorándolos. Entonces Japón empezó a producir todos estos robots para el mercado estadounidense. Entonces después vinieron los 60, 70, donde surgió todo este boom de series animadas, de Tokusatsu, de Kamen Rider, de Godzilla. Todos estos personajes, Ultraman, por ejemplo. Y entonces Japón empezó a hacer juguetes relacionados con estas series. Bueno, en Japón, Tsuburaya es un personaje icónico porque se considera como el padre de la ciencia ficción, similar a lo que es Steven Spielberg en Estados Unidos. Él fue el creador de personajes como Ultraman y Godzilla, que obviamente son muy importantes en Japón y para la cultura japonesa. La historia de Japón siempre ha sido afectada por la naturaleza, ¿no? De por sí, las islas, los tsunamis, los terremotos, evidentemente los volcanes, los tifones, toda esa naturaleza agresiva que le pega a Japón por todos lados. Pues genios de la ciencia ficción lo han querido representar a través de monstruos, ¿no? De esa manera surge Godzilla, o Gojira originalmente, ¿no? Que es el nombre en japonés, en 1954. Y bueno, antagonismo a Godzilla surgen estos kaijus o monstruos que representan ya sea algún fenómeno de la naturaleza o extraterrestre. Entonces Godzilla realmente es un personaje que convive con la cultura japonesa desde sus inicios. Pero no es considerado como un monstruo destructivo, sino simplemente es parte de la naturaleza del Japón, que convive con Japón. Del día de hoy. ¿Qué les pareció Nakano Broadway? ¿Lo pondrían en la lista de lugares que visitar en Tokio? Recuerda que tengo mi cuenta de Instagram, donde puedes ver fotos, información y videos que subo constantemente. También recuerda suscribirte, darle clic en la campanita y un me gusta, por favor. Bye.